información útil para la toma de decisiones. Como le platicamos a usted oportunamente aquí en el Punto Crítico Radio, al comenzar la emisión, tenemos el gusto ya de recibir vía telefónica, agradecemos el que nos tome la llamada, la contadora María Teresa Castel. Ella es candidata independiente a la gubernatura del Estado de México. Pues la saludamos con el gusto de siempre, con la apertura que tenemos aquí en el Punto Crítico. ¿Cómo se encuentra María Teresa Castel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Muy agradecida, muy contenta por la oportunidad y bueno, agradezco mucho el piso parejo que se da contigo. Gracias, gracias a todos ustedes y un saludo a todos tus radioescuchas. ¿Usted cómo se encuentra? Muchas gracias por los saludos también para nuestros amigos radioescuchas. María Teresa Castel, ¿cómo te encuentras para el debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México? ¿Te vas a portar agresiva? ¿Estás lista para, bueno, por la guerra sucia que de repente hay entre los grandes partidos, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Claro, no, bueno, yo estoy preparada, yo estoy lista y creo que vamos a vivir un momento histórico donde por primera vez en el Estado de México y en todo el país una candidatura independiente mujer puede tener voz y puede hablar por todos los ciudadanos en el tema de lo poco y lo mal que han trabajado los partidos políticos, ¿no? Entonces, va a ser un gran momento, yo creo que tenemos que estar presentes todos los mexiquenses mañana a las 8 de la noche, Canal Mexiquense, y bueno, yo los espero y que esto sea en beneficio de una democracia que todos nos merecemos. Perfecto. ¿Cuáles son las, digamos que, lo que tú vas a estar, los temas interesantes, importantes, en los que debemos de poner mucha atención los mexiquenses? Bueno, mira, yo creo que los tres temas son muy importantes. Están los temas de seguridad, está el tema de corrupción e impunidad, que es un tema, bueno, por demás sonado hoy en todo el país y en todos los partidos, y es una desvergüenza para lo que estamos viviendo. No merecemos este gobierno. Los mexicanos somos gente de bien y merecemos otra cosa. Y bueno, pues están los programas sociales, ¿no? El desarrollo social, que también es muy importante, y son temas también que van a ser muy, muy importantes dejar claro qué es lo que han hecho estos partidos políticos en estos tres temas. Fíjate que una de las cosas que llama la atención, pues es obviamente la poca participación o interés de los jóvenes. Esto es bastante importante y lo hemos platicado bastante aquí en el Punto Crítico. ¿Cómo te sientes con ellos? ¿Cómo estás manejando tus redes sociales, María Teresa Castel? Bueno, mira, al contrario de lo que piensa, yo creo que los jóvenes están teniendo un despertar. Yo he tenido grandes momentos con ellos y me he llevado sorpresa. Los voluntarios, en su mayoría, son jóvenes y son gente que está queriendo participar, que está cansada. Yo creo que hoy están viviendo situaciones muy críticas que los hacen participar. No creo que estén tan alejados de la política. Uh-huh. Creo que es una parte muy importante de la sociedad que está despertando y que debemos de estar pendientes de ellos. Creo que nos van a dar una grata sorpresa porque van a definir también mucho de estas elecciones. No creamos que no están pendientes. Yo creo que están muy pendientes y van a despertar. Candidata, en estos días que usted, ¿qué lugares ha recorrido? ¿Qué le ha llamado la atención de, precisamente, no solo de los jóvenes, de los distintos lugares? ¿Por dónde ha estado? ¿En qué municipio ha estado del Estado de México ahorita en gira de campaña? Bueno, pues ya estuvimos prácticamente en la zona oriente, en la zona metropolitana, la zona norte, la zona sur. Ya hemos estado en todos los lugares. ¿Y qué es lo que más me llama la atención? La gente está cansada, decepcionada, hastiada, se siente un hartazgo de lo que está viviendo, la pobreza es inminente, el desempleo es muy grande, entonces son muy puntuales, no quieren partidos, es muy claro, no quieren partidos, y al saber que hay una opción independiente, tienen una esperanza. Yo quiero ser esa parte donde hay un cambio, y de verdad un cambio verdadero, porque al final todos son lo mismo, no cambia nada. Solamente nos lo revuelven en una licuadora y nos lo vuelven a sacar con otro nombre de partido. Pero la gente lo sabe, y ahora que tiene otra opción hay que decírselo. Mi gran problema es que yo no puedo llegar a todos ellos por la falta de estructura y de recursos de un partido. Y yo lo que les digo es que con nuestra voz nadie puede callarnos, ¿no? La voz no nos la pueden apagar, y que depende de ellos que Teresa Castel sea más conocida y que sepan que estará en la boleta para que salgan a votar, o de lo contrario tendremos una votación muy pobre. Y creo que ustedes, Rubén, están haciendo un excelente trabajo al dar a conocer esta candidatura, porque también la gente debe saber que va a tener otra opción diferente a los partidos políticos. Oye, y en próximos días, ¿por dónde nos vas a estar visitando? ¿Por dónde vas a encontrarte tú, María Teresa Castel?
Bueno, tenemos diferentes visitas en todo lo que es el estado. La jefa de campaña es la que me lleva toda la logística. Okay. No tengo yo el día a día, pero yo encantada les mando la agenda. Tenemos mucho cuidado en esos temas porque, bueno, nunca deja a alguien de aparecerse o hacerse el... Los temas de seguridad, regresamos a la seguridad, ¿no? Que de repente las agresiones que ha habido contra otros candidatos, de hecho, ¿no? Sí, así es muy notorio la molestia de la gente, las agresiones se están viendo cada vez con mayor frecuencia hacia los partidos políticos. Yo afortunadamente pues soy también una ciudadana, ¿no? Y estoy tan molesta como todos y no he sufrido ese tipo de agresiones ni un intento de nada. ¿A ti te ha tocado vivir en Coacalco, te ha tocado vivir en Lerma también, un bello lugar, pero desgraciadamente con muchos problemas, serios problemas en el transporte público, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas has detectado tú en estos lugares donde te ha tocado residir o estás residiendo? Mira, son los temas del transporte público, es el tema de la seguridad, es el tema de la violencia, es el tema del desempleo, la pobreza. O sea, es realmente indignante las condiciones que está viviendo la gente. La corrupción está en su más alto nivel. Nadie puede tener un trabajo decente o intentar abrir un negocio, por muy pequeño que sea, si no es saqueado previamente. Así no puedes generar tu empleo. Así no se puede generar riqueza en este estado si la corrupción está metida hasta su más lejano rincón. Eso se tiene que acabar. La única manera de acabarlo son gobiernos ciudadanos, porque la gobernanza tiene que tener ya una trayectoria hacia esta vía. No pueden los partidos políticos seguir gobernando de una manera unilateral. Estamos los ciudadanos presentes. Hemos sido ignorados. Ya basta de esto, basta de ser ignorados, basta de partidos. Es momento de ser independientes. Perfecto. Fíjate que a través de las redes sociales nos llegan obviamente algunos comentarios, algunas felicitaciones para ti, a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook. Nos pregunta por aquí Elena Alonso de allá del rumbo de San Pedro Totoltepec. ¿Qué opinas acerca de las escuelas? ¿Qué vas a implementar? ¿Algo especial para los jóvenes en educación, en apoyos? ¿Qué nos dices a este respecto, María Teresa? Sí, claro que sí. En tanto a becas, las becas van a estar presentes, van a regresar en cuanto a ciencia y tecnología, educativas, deportivas, de cultura. Tengo pensado implementar la metodología emprendedora a partir de los 16 años. Una materia extracurricular de civismo. El civismo debe de regresar a las aulas. La materia también extracurricular de equidad y género para los chicos de la preparatoria. Son muchísimas cosas que están diseñadas para ellos. Y bueno, las ciudades del conocimiento, que son proyectos mucho más grandes, que requieren mucho más tiempo de platicárselos, pero que son grandes proyectos, que son cadenas productivas y pueden desarrollar y generar riqueza en comunidades alejadas y en municipios que han sido olvidados. Pero los jóvenes son una prioridad también en mi gobierno, así como las gentes de edad mayor, los discapacitados, que también hay mucha gente que está olvidada y no podemos seguir así. Hay mucho dinero de nuestros impuestos que es robado y no es utilizado. Entonces vamos a tener que hacer actos muy radicales para que esto mejore. No podemos seguir viviendo así, Rubén. Somos gente buena y no merecemos los gobiernos que tenemos. Efectivamente, sí nos atrevemos a comentar, como también lo hemos puntualizado aquí en el punto crítico, valga la redundancia, pues que desgraciadamente ahorita el Estado de México es un lugar sin ley, es una tierra sin ley, y estaremos muy al pendiente de tus actividades, de todo lo que lleves a cabo. La mesa de trabajo, este lugar, el punto crítico, está abierto a seguirte escuchando. María Teresa Castel, estamos a tus órdenes y ojalá nos acompañes pronto aquí en cabina, ¿no? Claro que sí, yo encantada, Rubén, y les agradezco mucho que puedan llevar esta nueva propuesta de candidato independiente a la ciudadanía y que ellos vean que sí tienen otra opción, que salgan a votar. Si no votan, nos vamos a quedar con la misma gente y los mismos partidos. Tenemos que transitar ya una nueva manera de gobierno. Les agradezco de verdad, un abrazo inmenso a tus radioescuchas, a ti y a tu equipo por tener esta deferencia conmigo. Aquí estamos a tus órdenes y bueno, pues te esperamos. Un fuerte abrazo. Gracias, Rubén, hagamos historia juntos. Gracias. Efectivamente, buen inicio de semana. Hasta luego. María Teresa Castel es candidata independiente por la gubernatura del Estado de México. Y bueno, pues sígala a través de las redes sociales, conózcala, al igual que conozca a los demás candidatos. Esté usted al pendiente, esté bien informado, que eso es lo más importante aquí en el punto crítico, para que en el momento correcto sepa por quién votar, por quién más le convenga a usted. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.
Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambi Electric. Pídelo ya al 6274-7711 y 50.